Es que ricasco, Marian. Eskerrikasko Sandra. Ainara. Eta. Adei. Muchas gracias por invitarnos a este aniversario. Por abrir las puertas de vuestra calle y de vuestro duelo para que lo compartamos con vosotros. Sorchi urte, Isaías era ir su tenetik. urte, luze luce, Euskar Gisartearen, Ames Gaistoak, Arrasateco Esquinao Josuenetik. Y hay algo en este asesinato que nos toca de cerca a todos los que estamos hoy aquí. Porque si ningún crimen de ETA tuvo sentido, el de Isaías, mucho menos. Fue un crimen que refleja con toda su crudeza la locura de unos terroristas que llegaron a ver como objetivo abatir a un trabajador, a un obrero. Si todos los asesinatos estuvieron fuera de lugar, el de Isaías, muestra el alejamiento moral que la organización terrorista tenía del resto de la sociedad vasca. Lo que pasó aquí, en esta calle, hace ya ocho años, lo que os pasó a vosotros es parte de nuestra historia colectiva, es parte de la memoria que nos convierte en miembros de una misma comunidad y que nos empuja a seguir peleando por asentar en la sociedad vasca una nueva concordia ciudadana basada en los principios de memoria de dignidad y de justicia. Por eso es importante que vengamos aquí cada año. Por eso es importante que nos reunamos, familiares y amigos, a honrar la memoria de Isaías, que recordemos su asesinato, porque es nuestra forma de decir que nos negamos a olvidar el pasado oscuro que ETA impuso a este país. Es nuestra forma de oponernos al intento de algunos de blanquear su biografía y hacer como si nada de esto hubiera ocurrido, como si todo este dolor hubiese sido la desafortunada consecuencia de un conflicto justificado. Notas al pie de página en la lucha por la construcción nacional. Y no, la memoria de las víctimas del terrorismo debe ser parte sustancial de nuestro contrato ciudadano futuro, y debe serlo, porque son víctimas de quienes trataron de destruir nuestra democracia y nuestro autogobierno. Para imponer un proyecto político totalitario al conjunto de la ciudadanía vasca. Y por eso, por eso nos negamos a olvidar hoy. Nos negamos a olvidar que aquí mataron de forma cruel a un compañero. Nos negamos a olvidar que hubo aquí una alcaldesa cobarde que se negó a condenar el asesinato de un vecino. Nos negamos a olvidar que los mismos que callaban por este crimen honraban después a sus asesinos en un muro que nos avergonzaba a todos y que fue un gobierno socialista el que ahorró a la familia de Isaías el suplicio de pasar todos los días por delante del cartel de los compañeros de su asesino. Hoy venimos aquí a recordar también que fueron la Guardia Civil y la Policía Francesa las que detuvieron al asesino de Isaías y que ha sido la justicia la que hace unos meses le ha impuesto una pena merecida. Hoy venimos a recordar que el fin de ETA lo trajo la firmeza del Estado de Derecho y no la izquierda Berchale, por mucho que ahora se afanen en revestir a sus líderes como los grandes gestores de la paz. No, los auténticos hombres y mujeres de paz fueron los que durante años resistieron la amenaza y el acoso terrorista en este país. Esos son los verdaderos héroes, quienes merecen todo nuestro reconocimiento. Y por eso no aceptamos que se juegue con las palabras, no aceptamos el manoseo obsceno que algunos hacen con el sufrimiento de la gente. Y nos revolvemos cuando desde la comodidad de quienes nunca se han mojado en nada y por nada tratan ahora de darnos lecciones de democracia al resto. Es lo que hizo Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso. Nos sentimos muy orgullosos de que reivindicase la memoria de Isaías frente a quienes quieren cuestionar la integridad democrática de los socialistas. Por ahí no vamos a pasar. Ninguna lección de los nuevos políticos que llegan recurriendo a las formas más viejas que existen, de quienes vuelven al viejo lenguaje de presos políticos, de conflicto vasco, como si todo este sufrimiento hubiese tenido una razón de ser alguna vez. Lexiòric es on d'aquí guem engertat usena, on d'aquí gu ser den sufritxea, on d'aquí guere terrorismo arena mayera, policia eta justicia que carri sutela, gureskatasuná. Demokraziaren garaipen bat izan zela, ez ezkera bertzalearen opari eskuzabala. Horregaitik, ez dugu guztoko ezkera bertzaleak orain, bere agintariak eroi moduan aurkestea. Euskadiko benetako bake gizona izaiaz izan zen. Herri honetan, urte luzeetan zehar, eraso eta mehatzuak, sufritu zituzten gizon emakume guztiak izan ziren. ¡Oriek dira, gure ¡Oriek gure omen al dutenak! Termino ya. Habrá un día en el que no haga falta celebrar este tipo de actos, en el que no tendremos que reunirnos cada año a organizar homenajes a nuestros muertos, en el que las víctimas podáis pasar por fin del duelo público al duelo privado, que tan necesario resulta muchas veces. Estoy convencida de que ese día llegará, sí. Pero será porque hemos avanzado como sociedad y hemos logrado asentar unas garantías de decencia en nuestro modelo de convivencia, garantías de respeto a la memoria, a la dignidad y a la justicia. Y no hay memoria si pasamos página sin una mirada sincera y crítica de lo que ha pasado en este país en estos años recientes. No hay dignidad si nuestra convivencia futura no se asienta en el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca y la deslegitimación del proyecto político de quienes asesinaron a gente como Isaías. No hay justicia mientras haya, como siga habiendo. Crímenes sin resolver, asesinos sin juzgar y una banda terrorista que se niega a desaparecer. Estamos avanzando, sí, estamos conquistando terrenos que hace poco parecían muy lejanos, pero hace falta seguir trabajando, hace falta seguir recordando, hace falta seguir viniendo a esta calle a decir que nos negamos a olvidar a Isaías, que nos negamos a olvidar las razones por las que fue asesinado. Os lo debemos a vosotras y nos lo debemos también a nosotros mismos. Es que Ricasco.